Hello, good evening, guys. Hi, teacher. Good evening. Hi, teacher. Hello. Good evening. Good evening, Fatima. Good evening, Tatiana. How are you guys? Teacher. Hello. Hello, Kimberlyn. How are you today, guys? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? ¿Bien, bien? ¿Cansaditos? I'm not very good. I am sad. Sad? Why, Luis? Because it's a very good day. Okay. You're sad because it was a very good day. I am not very good day. No fue muy good. Ay, lo siento. No, pues no había entendido, perdón. Ay, okay. Lo siento. No problem, teacher. Okay, don't worry. I hope it gets better tomorrow. Espero sea mejor el día de mañana. All right, so thank you very much for joining today, guys. Muchas gracias por unirse el día de hoy. Hoy es el antepenúltimo día de las clases. Hoy vamos a finalizar ya con todo el contenido. Hoy vamos a ir con la sección 5.9 porque toda la demás información de la sección 5 va de la mano con lo que hemos visto estos últimos 2 días, que es del presente continuo. So today we will continue with present continuous, but we will go with the WH questions. ¿Verdad? Hoy vamos a comenzar con las preguntas WH, pero con el presente continuo. So antes de que continuemos, do you have any questions, guys? ¿Tienen alguna duda, algo que quisieran ver también de la plataforma? ¿O estamos bien hasta ahorita? Estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, bueno, entonces. Pues vamos a continuar con esta información. Recuerden, bueno, hoy era el último día para que enviaran la solicitud para el siguiente módulo. Espero lo hayan hecho, ¿verdad? Porque eso es una de las condiciones para poder inscribirlos al siguiente. La solicitud y pasar la plataforma al 80%, que hasta donde yo sé la mayoría ya tiene o ya casi llega al 80% de la plataforma. So, yesterday, as we mentioned, vamos a abrir la pizarrita. Okay. So, yesterday we covered present continuous. Ay, permítanme, alguien que no pueda entrar a la reunión. Solo le voy a compartir el enlace. Ya, denme un momentito. Verónica. Ahora entrar. Entonces, estábamos que ayer lo que vimos era el presente continuo. Ahora, para hablar del presente continuo, hay varias cosas que podemos hacer, varias preguntas. Por ejemplo, están las preguntas de sí o no, y es que son las que conocemos como preguntas cerradas, y las WH son las que conocemos, vamos a poner aquí. Yes. Questions en español se le conocen como preguntas cerradas. Y las WH questions son las que conocemos como preguntas abiertas, ¿verdad? Las preguntas cerradas ya les está diciendo exactamente qué información quiere saber la otra persona, porque la única respuesta que pueden dar es sí o no. Por ejemplo, are you listening? ¿Están escuchándome? Y me van a decir yes, right? Yes, we are listening to you. Pero digamos, si yo quisiera saber qué es lo que están haciendo ahorita, qué tal que están haciendo eso, ¿Qué tal que están sacando un cuadernito? ¿Qué tal que les acaban de llegar a hablar que tienen que ir a hacer algo y se tienen que parar por un momento? Entonces, para saber exactamente la acción que ustedes están haciendo, yo voy a preguntar, voy a hacer una pregunta abierta, que sería, what are you doing? ¿Verdad? Entonces, las yes and no question. La fórmula de ellas, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo primero. Are you listening? Si hiciéramos fórmula de esta, sería el verb to be plus the subject plus verb with ing y si ustedes quisieran, pueden agregar un complemento. ¿Es obligatorio? No, allí ustedes deciden si quieren agregar un complemento. ¿A qué me refiero con el complemento? Puede ser, por ejemplo, are you listening to me? ¿Me estás escuchando a mí? To me, ¿verdad? Ese complemento no es necesario, pero lo pueden agregar si ustedes quisieran. ¿Cómo sería entonces la fórmula para la WH question? Por ejemplo, what are you doing? ¿Verdad? Que es la pregunta que les hice. Sería primero WH question plus verb to be plus subject plus verb with ing and the question mark. Entonces, esa sería una de las diferencias. Verb to be aquí va al principio. El verb to be en las preguntas de WH va después de la WH. Luego va el sujeto, por ejemplo acá. Si se fijan, la única diferencia entre las preguntas abiertas y las cerradas es de que antes, si se fijan, es más, si se fijan la fórmula es prácticamente la misma, ¿sí o no? Porque si se fijan aquí, en la pregunta cerrada, lleva el verbo to be, lleva sujeto y lleva el verbo ing. Y las dos diferencias que hay es que aquí lleva un complemento que no es necesario, pero si lo quieren agregar no hay problema. Y aquí es de que va la WH antes de toda la fórmula que yo puse ahí arriba. ¿Sí o no? Sí. Ah, es chido. Me asusté por un momento. Es que me ha estado fallando el internet, por cierto. Ha estado lloviendo aquí. Tengo miedo que se me vaya a caer, pero van a ver que no va a pasar nada. Quiero ver este colorcito. Right. So, there you have it. Ahí lo tenemos. Quiero ver. Ok, so far so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Chico, bye. Yes, y recuerden, awesome then. Y recuerden que cuando decimos verb to be, puede incluir las tres verb to be. El am, is, and are. Sin embargo, no sé si ustedes se recuerdan que les mencioné que cuando se hacen preguntas con la primera persona, es bien raro que se hagan preguntas con la primera persona porque sobre todo son preguntas más filosóficas, porque no es lo mismo que yo le pregunte a Fátima, what are you doing? A que yo mismo me pregunte, what am I doing? ¿Verdad? Entonces no voy a responder. Yo ya es obvia la respuesta, ¿verdad? Es como un mismo sarcasmo para uno mismo. Así que sí podrían ocupar la primera persona, pero es Retórica le dicen a eso en español. Creo que así se le llama. Déjenme ver si estoy en lo correcto. Ajá, jeje. Creo que así es. Ajá. Algo persuasivo, dice Google. All right. So, sí podrían hacer preguntas en primera persona, pero no son muy comunes porque si es pregunta en primera persona, quieren decir que ustedes mismos están haciendo la pregunta. Right? Generalmente el verbo to be que se ocupa en cualquiera de las dos es is and are. Ese es generalmente los dos verbos to be que se ocupan acá. Vamos, voy a poner otros ejemplos aquí a la par. Voy a dar un par de ejemplos que ustedes pueden retomarlos en la práctica, porque en la práctica lo que van a hacer es crear preguntas con los verbos que hemos estado estudiando. Porque si se recuerdan, todos los verbos se pueden convertir a ING porque son acciones, ¿verdad? Todo lo que sea acción se puede convertir a presente continuo. Ahora, ya tenemos una. Por ejemplo, what are you doing? Podemos decir, what are you reading? Voy a hacer una con tercera persona. What is he buying? Quiero ver. What is she eating? ¿A dónde está comiendo ella? A ver, puede ser también. How are you sleeping? What are you studying? Perfect, thank you. What are you studying? ¿Alguien más? What are you studying? Pueden preguntarle, what is he cooking? Que está cocinando. Por ejemplo, hay personas que les encanta cocinar. A mí me gusta solo si sigo recetas, porque de memoria no me puedo ninguna receta. Solo sé cómo hervir el agua y poner huevitos ahí. Quiero ver qué otra cosa. No. What are you drinking? Perfect, thank you. What are you drinking? Uy, espera. A ver, ¿dónde está jugando? Puede ser cualquier deporte. También recuerden que playing no es solo para deporte. También lo utilizan para los instrumentos musicales, ¿verdad? Play the guitar. Bien. Podría ser también, what are you dancing? Yes, yes, la vamos a poner también. Where are you working? También. Where are you working? Uy, espérame, me equivoqué. Ahí está. Si se fijan, son un montón de cosas que nosotros podemos practicar de hacer preguntas abiertas. En inglés, no se le, como mencioné, no se le conocen como preguntas abiertas, sino que como WH questions, las preguntas WH, que son what, who, what, when, where, why, how. Lo vamos a poner aquí a un ladito. WH questions. Que son who. Excuse me, teacher, I have a question. Yes, go ahead. In a question that what are you doing is example the question with the question. Yeah, the first one? Del example, the what a question, the what are you doing, es pregunta abierta, ¿verdad? Correcto, yes. Porque, digamos, no estoy asumiendo qué es lo que tú estás haciendo, sino que te estoy preguntando, hey, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Y ya tú me vas a decir, I'm studying, I'm eating, I'm drinking, etc. Y para el caso de la pregunta cerrada donde usted puso to me en are you listening to me, en complemento, ¿qué podríamos poner? Porque como ahí... Ajá. Perdón, digamos ahí el complemento sería to me. O también puede decir are you listening to music? Are you listening to the teacher? Are you listening to him? Porque sería cualquier cosa que nosotros queramos saber, pero que solo sea preguntas cerradas, sí o no. Como por ejemplo, tú estás bailando, sí no, o no. Ajá, exacto. O sea, la pregunta cerrada, poniéndolo de otra perspectiva, es cuando yo quiero saber si es cierto o no eso que estoy asumiendo. Porque si se fijan, no les doy, con la pregunta cerrada, no hay oportunidad de que ustedes expliquen otra cosa, sino que tienen que responder sí o no a lo que les están preguntando. Eso es gramaticalmente hablando. Pero ya en la realidad ustedes ven que si me dicen, are you dancing? No, I'm listening to music, ¿verdad? Ya en la realidad, si me preguntan, ¿estás bailando? No, estoy escuchando música. Ya hablando, ya no se siguen las reglas gramaticales, pero gramaticalmente no podría decir esa parte. Ajá, pero okay. En lo hablado es válido. Ya en lo escrito, no. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Podemos poner esa definición. La voy a poner aquí. Que las yes, no sé por qué me deja de escribir a veces. Yes, no questions. Son preguntas que asumen información y buscan saber si es verdad o no, sin dejar que podamos refutar la información. En el inglés hablado, voy a ponerte una vez. Sí podemos refutar la información y decir qué es lo que estamos haciendo. Las preguntas abiertas, perdón. Las WH questions son preguntas que permiten a la persona que responde poder justificar o explicar la respuesta de lo que se ve, lo que se le pregunta. ¿Verdad? Entonces eso sería la cerrada. Es bien estricta, por decirlo así. Es, vaya, por ejemplo, en los juicios, no sé si en las películas sale un montón eso, de que en los juicios le dicen, estuvo en tal calle a las 8 de la noche el día del robo de la casa, ¿sí o no? Es que mire, yo no sé qué, no, sí o no, le dicen a la gente, no le dejan explicarse, ¿verdad? Entonces así son las yes, no. Y las WH le preguntan siempre en un mismo juicio, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo la noche del 8 de julio de no sé qué año mientras estaba pasando eso? Y le dan tiempo de explicar a uno, ¿verdad? Entonces eso es. Okay. Aún en español, you're welcome. Aún en español es exactamente lo mismo. La cerrada es, ¿le gusta las pupusas? Sí o no. Sí, vea. Espero que sí, no, mentiras. Le gusta la horchata, le gusta el té de Jamaica, ¿verdad? Es diferente a que le pregunten cuál es su comida favorita. Ahí ya me están diciendo que puedo decir cualquier cosa, ¿verdad? Puedo decir que la comida favorita es pasta, pizza, tacos, sopa de frijoles, etcétera, ¿verdad? Es diferente la respuesta que podemos dar. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? No, teacher. Okay, then. Sorry, quería tomar un poquito de agua. Okay, so the practice for today, ya les puse acá, quiero ver cuántas preguntas hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, ahí voy a poner una más para que sean 12 preguntas. ¿Qué otra cosa puedo preguntar? What is... No, quiero ver. Verbo que casi no ocupemos. Ah, denme un verbo de los que hemos visto anteriormente. No sé si lo tendrán por ahí. Y por cierto, ahorita que me acuerdo, no les mandé el documento para que vieran cuáles palabras son las que se cambian y se quedan iguales con L, el ING. Ahorita que hacen, lo siento, ahorita que van a hacer la práctica se los voy a enviar. Sí, perdón. Ah, vaya, vamos a poner una que no hemos visto. What are you? Uy, no escribe. What are you delivering? ¿Qué estás entregando, digamos? Oh, ¿qué es? What do you want? También podría ser, solo que ahí ya cambia, digamos, la fórmula, sí, porque es en presente simple. What do you want? ¿Qué es lo que quieres? Ok. Ajá. O podemos preguntar si queremos. What do you think? Perfecto. No sé si va a estar bien la pregunta que voy a formular. Si está mal, me la corrige. Sería What are you bitch and singing? What are you? Perdón. What are you bitch? Bitch the play is swimming. ¿En qué playa estás nadando? La pregunta está bien, solo que hay que cambiarle un par de palabritas, porque sería, como le estoy dando opciones, sería which, solo que esto ya no es WH, which beach are you swimming? Así quedaría. ¿En which beach are you swimming? Queda bien rimado. ¿En cuál playa estás nadando? ¿En which beach? Ajá. Y recuérdense que es beach, como con CH, como cuando callan a alguien. No hay ninguna T ahí, no hay ninguna T ahí. Sí, no vaya a ser. Ya me ha pasado. Y en ese tipo de pregunta, ¿dentro de cuáles encaja? No encaja dentro de las WH. Dice que no, porque wish lo utilizamos cuando queremos darle a alguien que escoja entre una o más cosas. Porque es cuál. Fíjense que hay unos, hay unas páginas, no recuerdo exactamente el nombre de la página, pero es de Inglaterra, que lo ponen como un opcional. Es más, si ustedes buscan las preguntas WH, aquí si se fijan tenemos 2, 4, 6, 6. Y hay personas que dicen que hay 7 WH. Y hay personas que dicen que hay 8 WH. Ajá, entonces, las personas que dicen que hay 7 preguntas WH incluyen el wish. Pero digamos que el wish, como nadie se decide si sí o no es, es WH, queda él solito. Hasta donde yo sé es considerado un noun, un adjetivo, perdón, es considerado un adjetivo, el wish. Ajá. Es bien extraño, la verdad. Pero sí, hay personas que sí lo toman en cuenta con WH. Yo por... Dígame. Disculpe que le interrumpa. No hay problema. Who también está dentro de la WH question. Sí. Who es quién. Es los mismos del qué, cuándo, cómo, dónde, por qué. No, pero ¿qué, cuándo, cómo, dónde, por qué? No, ¿quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo? Ajá, son los mismos del español. Entonces sería como una oración así como Who is your father? Sí, es Who is your father? Solo esa pregunta está correcta. Solo que es en presente, en simple present, en presente simple. ¿Y cómo sería en presente continuo? En presente continuo. ¿Algún ejemplo? Sí, podemos poner who are you talking to? ¿Con quién estás hablando? La gente que... Ajá. Es bien tóxica, dice la gente. No, mentiras. Mentiras. A saber quién aquí no estoy bromeando. O por ejemplo, who are you working with? Le pueden preguntar. ¿Con quién estás trabajando? ¿Con quién estás trabajando? Y el otro es ¿con quién estás hablando? Ajá. O ¿con quién estás, quiero ver qué más se puede decir? ¿Quién te vistes hoy? Ajá, sí. Who are you seeing? Ajá. ¿Con quién te estás viendo hoy, verdad? Por ejemplo, que le preguntan. Se nos está sacando el lado tóxico. Ajá, eso está bien. Qué barbaridad. Pero fíjense que son preguntas válidas, no solo para el lado de la toxicidad, pero le pueden preguntar, por ejemplo, ¿con quién estás trabajando? Imagínense, son trabajos en grupo, vaya, ahorita que van a trabajar en grupo. Y yo les puedo preguntar, ¿who are you working with? Ah, ya me van a decir, Luis me va a decir, estoy trabajando con Yami, estoy trabajando con Jayce, porque solo somos 3 en el grupo, somos 4, ¿verdad? O ¿who are you seeing today? Les pueden preguntar, y se refieren a la clase, no nada más. Mentiras ustedes. All right. Voy a guardar la... perdón, antes de preguntarles, antes de continuar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sienten que hoy sí está mejor diferenciado? ¿Cuál es la pregunta cerrada y la abierta? Yes, teacher. Awesome, then. Entonces, lo que vamos a hacer para que comiencen a practicar van a usar esas preguntas que acabamos de hacer. Por cierto, ya las envié al WhatsApp mientras hablaba, me adelanté. Así que ya las tienen ahí. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a separar por grupos. Quiero ver cuántos grupos puedo formar. Chivo, vamos a hacer 4 grupos de 4 para que todos tengan oportunidad de responder. Como son preguntas abiertas, no importa si se repiten la pregunta porque todos pueden estar haciendo cosas diferentes. ¿Sí? Yes, teacher. Awesome, then. Entonces, voy a crear las preguntas. Ya saben, si necesitan ayuda, en la parte de abajo está el símbolo de pregunta que pueden hacer clic y yo llego a ayudarles. Please accept the invitations and let's go practice. What are you doing, Jamie? I try fixing my audio, my video. Okay. And you? What are you doing? I listening to the class. Solo eso. No estoy haciendo nada más. La tema, porque me tuve que levantar, entonces el ejercicio es de hacer más preguntas con el teacher. WH. Ajá. Ajá. W question. Ah, vale. ¿Y cuántas preguntas por cada persona? Dijo que podíamos hacerlas y como cada quien podía dar una respuesta distinta. Pero no sé, vale. No habla Douglas ni Héctor, creo que está. No sé si nos escuchan. Hola, hola, sí, estoy escuchando. Oh, vaya. Tal vez usted tiene alguna pregunta. Hi, teacher, I have a question. Hey, Luis, yes, tell me. ¿Cómo sería la respuesta en el caso de, bueno, no sé si estaría bien, de what are you studying? I am studying English. Esa es la respuesta. I am studying English. Okay. Y igual en are you sleeping, es que si estás durmiendo, ¿verdad? Exacto. Digamos, la respuesta, siempre, como es presente continuo, la respuesta va a ser en presente continuo, como la fórmula que les enseñé ayer. Yo no estuve ayer. Perdón. Que el final, lo siento, ay, sí, yo me acordé. Lo siento. Ah, ajá. Pues, qué barbaridad. Le voy a poner la fórmula aquí. Digamos que la diferencia, la respuesta, perdón, es que el verbo to be ya no va a ir al principio, sino que va a cambiar de puesto con el sujeto. Entonces sería sujeto, subject, verb to be. Ah, que sería el subject plus verb to be plus complement. Ah, ahorita se lo termino de escribir. Así quedaría. Entonces, en las preguntas WH está WH, verbo to be, sujeto, verbo ing y pregunta, símbolo de pregunta. Pero para la respuesta, la WH, nos deshacemos de la WH y el verbo to be cambia de puesto con el sujeto. Hoy el sujeto va al principio. Sujeto, verbo to be, verbo ing y el is, si quieren poner complemento, lo ponen. Si no, no es necesario. Porque usted puede perfectamente responder, I am studying. Pero estudiar, uno puede estudiar un montón de cosas. Puede estudiar inglés, puede estudiar ciencias, matemáticas, mecánica, cocina. Así que es una respuesta válida decir solo, I am studying. I am studying alemán. Ajá, German. Usted lo preguntó ahorita, ¿verdad? Sí, sí, vi el mensaje. Ya le voy a mandar a dónde puede ser. Y hay un par de cursos en línea gratis para que no gaste todavía. Porque sí, es un poquito caro. Sí. Créanme que sí, que estaba preguntando en la escuela alemana y demasiado caro. Yo me quedé, ¿what? Yes. Yo pude estudiar solo un módulo ahí. Si no me voy a quedar pobre. Sí. Yes. Pero créanme que si tienen la oportunidad de estudiar ahí, hágalo porque es súper genial. Es que le comento, estoy viendo si me voy a Alemania con un programa de offer. ¡Qué genial! Bueno, si tienen la oportunidad, dele. Ay, pero por eso no ha tenido un buen día. No, hombre, Luis, no se preocupe. Miren, ese tipo de oportunidades, como las personas no manejan el idioma, siempre van a existir. Porque existen, yo recuerdo desde que tenía como 10 años que está ese programa. Entonces, si tengo 27, ay, no. Más de 17 años, ajá, entonces como que... Sí, me estaba escribiendo la asesora del programa, que como voy, y me mandó un link donde ayer hicieron de estalqueando a au pair en Alemania. Y mandaron a un chico que es colombiano y fue la experiencia que le ha vivido, o sea, desde que se fue de Colombia a Alemania, cómo fue en la aerolínea. Dice que cuando llegó a España, porque se fue a España, hizo dos escalas de Colombia a España. O sea, súper chivo, dice, el vuelo se pudo defender, pero cuando ya llegó al estado de Alemania, a la primera ciudad, ahí ya todo era alemán. Y lo peor que se bajó del avión y tenía que ir a la estación de tren, porque en tren se tuvo que ir allá, y ay, no encontraba las maletas. ¡Qué pobrecito! Y lo peor que hasta los vigilantes de la estación lo detuvieron, que qué andaba haciendo, y qué era, y él dice que solo le pudo enseñar el pasaporte allá en au pair. Pobrecito, sí, pero sí. Pues, ay, no, pero no, es una experiencia, horrible. La verdad. Yo me quedé, sí. Yo me puse triste porque le iba a la asesora puya de solo verlo. Yo me imagino que espero que me pase allá porque la familia que lo recibió él allá, o sea, lo fueron a traer, súper chivo, los niños andaban de vacaciones. Y dice que el papá le dijo, ¿a dónde quieres ir a vacacionar? Total, mis hijos están de vacaciones, tenés una semana libre, ¿a dónde te gustaría ir a viajar? Y el chero se quedó, ¿what? Y dice que a Italia, y se fueron a Italia de viaje. Qué súper. Sí, la gente es bien chévere allá. Yo tengo amigos ahí y es como que después iba a ir, pero lo del COVID fue como que arruinó un montón de planes a muchas personas. Caro el boleto, tío. Sí, pero le digo, estaba ahorrando y ya me gasté el dinero. Ay, no. Así que a saber cuándo voy a ir. No, si yo consulté todo eso, porque estoy consultando lo de las clases, lo del boleto, no, yo me fui para atrás cuando vi el precio. No, pero fíjese que se puede, porque muchas personas lo han hecho. Y el inglés ayuda un montón a aprender alemán, porque el inglés es un idioma anglosajón, que es, así como el español, que se deriva del latín, que digamos es más fácil aprender francés, portugués, italiano y todo eso, porque sabemos español. Lo mismo pasa con el inglés. Una vez usted aprende inglés, le va a ser un poquito más sencillo aprender alemán, finlandés, noruego, sueco, porque todos esos idiomas son anglosajones. Y bueno, varios... Igual que aprender inglés, poder aprender el francés. Ajá, algo así me explicaron la otra vez. No le encuentro la conexión porque nunca he estudiado francés, por eso. No porque no. Ajá. Pero sí, y es más, hay muchas palabras en el inglés que han sido adoptadas del francés. Probablemente por eso sea. Por ejemplo, si está hablando de prometidos y prometidas, esas dos palabras son francesas. Fiancé en fiancé. También está, quiero ver... Bueno, hay varias en francés. Ayer estábamos hablando con el grupo de 9 a 10, de que cuál es la diferencia de couch y sofa. Y honestamente es la misma, pero couch es francés y no se pronuncia así en francés. No me acuerdo cuál es la pronunciación en francés. Ajá, y es lo mismo, couch y sofa, solo que couch es adoptado del francés. Los idiomas son bien bonitos, la verdad. Sí, bastante. Yes, a mí el francés me gusta, pero dice que la pronunciación es lo que cuesta. Sí, es como que enrollada la lengua, como que estuvieran atragantándose. Ajá, y hay un montón de letras que no las dicen. Ajá. Pero, ay no. Pero ya no los interrumpo más porque si me dan cuerdas no los voy a dejar practicar. No. Yes, continue guys, I'm sorry. Thank you, teacher. You're welcome. Bueno, chicos, hoy sí vamos a ver cómo responder. Para responder la pregunta, ¿qué? What do you study? What are you studying? What's that? I am a student in English. Yes. What are you drinking? No me contestaron. What are you drinking? Verbo drinking, no sé cuál es. Sorry. ¿Qué estás bebiendo? Sería la respuesta. I'm now drinking at the moment. ¿Cómo fue? For example, sí. I am drinking coffee. I see coffee. Bueno, le estoy preguntando qué está bebiendo. Ajá, pero si podíamos responder, no estoy bebiendo, ¿verdad, teacher? I'm not drinking. Fíjate que eso es lo que iba a comentar ahorita, de que puedes decir, si no estás tomando nada, es perfectamente correcto decir, no, I'm not drinking, no estoy tomando. Pero, digamos, puedes decir ahorita, para responder la pregunta, por ser práctica, puedes decir, I am drinking water, o I am drinking juice, estoy tomando agua. Estoy tomando juguito. El coffee. Coffee, ajá. Soda, too. Thank you, teacher. You're welcome. Bueno, voy a ir a ver los otros dos grupos. Más o menos en unos 10 minutos regresamos. Ok, teacher. Yeah. Es thinking. O sea, okay. Que estaban preguntando sobre pensar. No, estaba pensando. Ajá, ¿sí? ¿Qué estás pensando? Ay, yo estaba contestando que había tomado té verde. Ah, drinking, escucho. No. Sí, eso sí fue drinking. I am drinking. Eso sí fue drinking. Esta, la de ahora, es thinking. Es thinking. I am drinking. Of it. Guess of it. Ajá. No, que estoy pensando en comer. Pues, ¿cómo sería? I am drinking. Eating. Of it. Of it. I'm thinking. Sería. I'm thinking about drinking to eat. Me too, the sleeping. When is your birthday? Vanessa. When es de cuándo? Vanessa, Bermúdez. Vanessa, yo. Todas las Vanessa, incluida también. Incluida Verónica también. Va. My birthday December in February. Yo. December 6th. My birthday is 2 December. O December 2 sería. Casi igual es Verónica. Sí. Imagínense. Sí. Nos invitan a la fiesta. Sí. ¿Cómo sería nos invitan a la fiesta? No sé, ¿verdad? El mismo día o el mismo mes. El mismo mes, solo que yo cumplo el 6. Bueno, teacher. Pues, ay, aquí está la teacher. Aquí estoy. Sí. ¿Cómo sería no, me invitan a la fiesta? Me invitan a la fiesta. You must invite me to the party. Porque como es obligación, escucho el tonito. Entonces usa el must. Lo voy a mandar aquí por el chat. Y si fuera así, como de que quisiera que me invitaran, ¿cómo sería? Sería, I wish you would invite me to the party. Quisiera que me invitaras a la fiesta. I wish you... Quisiera hablar así. Quisiera hablar así. Ya lo van a hablar así. Tengan paciencia. Yes, don't worry. Dígame. Y si quisiéramos preguntar que si me pueden invitar a la fiesta, sería correcto decir, can you invite me to the party? Correct. Ok. No, qué chivo, de verdad. Can you invite me to the party, Vanessa? Todo lo que sería invite me. Invite me. Pero todo lo demás está perfecto. Ok. Yes. Y no la van a invitar, mire, y preguntó, qué barbaridad. Yes, qué malo. Todo respuesta. Respuesta cerrada, yes. I am sad. Verónica, where do you want to lunch tomorrow? ¿Cómo? No escuché bien. Where do you... pero ese es do, ¿verdad? Ya, man. Where do you want to lunch tomorrow? My lunch tomorrow is chicken and fried potatoes. Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Pero aquí si le quitamos el do. ¿Dónde? ¿Cómo así? ¿Dónde llevo mi comida mañana? ¿Qué sería? No, ¿dónde? ¿Dónde va a comer mañana? ¿Quieres almorzar? ¿Cómo sería sin el do? Como es presente continuo sería where are you eating tomorrow? Where are you eating de comer? Sería where are you eating lunch tomorrow? Correct. Perfect. Eso sería ¿dónde estarás almorzando? Exacto. Mañana. I am eating in my house with my family. I am eating university. Ingrid, who is your friend? Who is your friend? ¿Who qué? Perdón. ¿Quién? ¿Quién es mi mejor amigo? Sí. Your best friend. Okay. Who is your best friend? My best friend, Dilcia Bonilla. My best friend. No. Pero es que yo estoy haciendo con double question y tengo que poner el de ing. My best friend is Victoria. Pero las preguntas están bien, solo que no son en continuo. Pero no se preocupen. Pero, espérense, antes de que se... Ya nos emocionado. No, está bien. No, yo por eso no había dicho nada, porque la estructura está buena. Es solo que es presente simple, pero están haciendo las preguntas como se tienen que hacer. Yes, continue. Aunque la respuesta no está bien. Entonces yo voy a hacer la pregunta a Verónica. Okay. What is your boyfriend doing? ¿Te raya? What is this? Me dijo. Que ¿qué está haciendo tu novio? What is your boyfriend doing? Y si no tiene novio, esa pregunta. Pero dijimos de que podíamos inventar. Podría decir, uno está haciendo una cosa, el otro está haciendo otra. My boyfriend. No tengo novio. Tengo novio. Pero también, espérense. También significa amigo. También. Entonces, sí, que está haciendo su amigo hombre. Ajá, solo que hacen como una pequeña cosa. Ducharse, ¿cómo sería? Shower. Shower. Y ahí no sería showering. Correcto, como es, en este caso el verbo no es adjetivo, entonces he is showering. Shower. No, perdón, he is taking a shower. He is taking a shower. Yes. Teacher. ¿Y cómo podemos decir no sé qué está haciendo? I don't know what he is doing. I don't know what he is doing. Porque como está hablando de él, lo voy a poner en el chat. I don't know what he is doing. Y está respondiendo en presente continuo porque ahí va el ING. Solo que antes de todo eso, está diciendo que no sabe. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Comen un minutito, regresamos. ¿O creen que ya terminaron? Ok. Yo quería hacer una pregunta. Dale. Sería la de what are you crying, Verónica? I am crying because sad day. And problems. No sé si está bien la respuesta, teacher. Yes, I am crying because it was a sad day in problems. ¿Sí está bien? Sí. Yo voy a hacer la última. I am crying because I don't learn English. No se preocupen. Ya van a venir. Quiero aprender, ya quiero hablar así. Teacher, yo le quería hacer una pregunta. Dígame. Desde hace tiempo. Dígame. Y usted nos dará el segundo nivel. Fíjese que a veces sí continúo con las personas y a veces no. Lo que pasa es que INSAFORP los asigna bien de manera aleatoria. Ajá. Sí. Pero no se preocupen. ¡Qué lazo! Todos los maestros son geniales. Aquí somos bien cool. Sin política. Ahorita que me acabo de acordar. Recomendación a las compañeras. Guarden el número de la teacher. Sí, guarden el número de la teacher. Sí. Solo que no me ven mis estados porque publico un montón de memes. Mentiras. Me gusta. Eso, ahí vemos de que no nos agregaron. Sí. Ay, sí es cierto. Ay, es que como estaba bien. Los agrego la primera semana que estoy con ustedes. Y como estaba bien enferma. Ni me acordé de agregarlos a mis contactos. Sí. Ahí lo voy a agregar antes de la clase. Dígame. Invite us to the next class. Of course, I will. Y si no hay secuela, no mentiras, no puede hacer eso, no mentiras. No me quería colar. Bien, yo sé. Antes de que me regañen. Vaya, pues regresamos. Let's get back. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Thank ya you. Saben. Vamos de regreso. You. La robaron mucho tiempo, teacher. Sí, ay, perdón. El martes vamos a tener más tiempito, porque va a ser solo... Ajá, sí, porque es como el lunes resolvemos el examen, el martes es realimentación del curso. Ajá, así que vamos, podemos hacer una dinámica diferente donde todos practiquemos sin irnos a los grupos, sino que podemos practicar aquí todos juntitos. Mm-hmm. Hacer como una dinámica. Woo. Yes. It was interesting today. Yes. Yes, thank you. Me alegra escuchar eso. Y que, vaya, ya respondieron la pregunta que iba a hacer ahorita. Elíjanos siempre, teacher. Vaya, pues, eso voy a hacer. Ojalá sean las maestras. Sí, lo que les estaba comentando que ya ha pasado que doy 2 módulos seguidos. Pero es bien aleatorio, fíjense, no les podría asegurar. Y no quiero ser como los políticos y que dicen algo y después resulta ser mentira. Así que mejor no digo nada y que sea sorpresa. No, usted solo diga que tiene tiempo a esta hora, teacher. Sí, sí. Sí, entonces. Y, teacher, una pregunta. Dígame, Douglas. ¿Será que todos ya mandaron otra vez la documentación? Porque yo, por ejemplo, ayer en la noche la mandé después de la clase porque yo había entendido que como ya la habíamos mandado, era automáticamente, ¿verdad? Y como, no sé si para que se lo haga saber a los que no lo han mandado, porque muchos se confundieron en esa parte y no entraron todos ayer. Yo le envié el 29 porque supuestamente esa era la fecha límite para poderla mandar. Sí, y lo extendieron. No recuerdo cuál fue la razón por qué la extendieron, pero sí hasta hoy, digamos, que era el último día de entregar las cosas. Digamos que tienen hasta ahorita. Ahorita en la noche, si no lo han hecho. No ha terminado el día. Ajá, no ha terminado el día. Ellos dijeron 12, no dijeron a qué horas. Estoy bromeando. Pero sí, o sea, si ustedes lo mandaron, no hay problema. Si recibieron respuesta, genial. Pero si no, es más probable que no hayan recibido respuesta por la cantidad de correos que reciben ellos. Así que tranquilos, si mandaron los documentos, ustedes tranquilos, porque ya tendrían que estar adentro del siguiente curso. Yo trabajo, teacher, no le respondieron, solo enviaron el de recursos humanos. Ah, ajá. Vaya, por ejemplo, ahí de recursos humanos, sí les responden, porque como son un montón de gente que envían, entonces, digamos, de cierta manera más fácil para ellos llevar un control así, que es un solo grupo, que individual. Pero no se preocupen, si lo mandaron, ahí están. Una vez que lo hayan mandado, ya están adentro. Uh-huh. Sí, bueno, yo tengo una pregunta, no sé si será cierto. ¿Qué tan cierto es que si uno como estudiante que está en INSAFORP y no cumple el porcentaje que le piden para aprobar el curso, si es con empresas que han hecho el programa, a ellos le toca asumir el costo? Es cierto. Quisiera decir que no, pero sí es cierto. Lo que pasa es que hay como... Estos son... No recuerdo exactamente el contrato, cómo se llama. Licitación. Ajá, una licitación que es que Inglés Corporativo hace con INSAFORP. Entonces ellos les dan la potestad de cubrir como se hace una inversión, ¿verdad? Por persona. Entonces que asuma el costo o el gasto la empresa. Si tú vienes de parte de una empresa. Si eres particular, tú lo tienes que pagar de la bolsa. Sí. Uh-huh. Así ajá, que en mi trabajo tienen tiempo para terminar. Ajá, no me quisieron ayudar. Me negaron. No confiaron en usted. Teacher. Sí, la teacher, ¿cómo es eso de que tenemos que pagar nosotros? No, si no alcanzan. Casos se salen del curso. Ajá, si se salen. Sí, si no alcanzan, si no salen. Ajá, sí, y si dicen, no, ya no quiero ir a las clases. Ajá, si no hay una razón válida. Por ejemplo, hubo una persona que se salió, pero porque de verdad, o sea, estuvo hospitalizada y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces es como que, ¿cómo le vas a cobrar si estás del hospital? No tiene nada que tener ahí, ¿verdad? Ajá, entonces son situaciones extenuantes, le dicen. Pero hubieron varios que se han salido, ¿verdad? Sí. Y no sé cómo van a hacer ahí. Sí. Teacher, sí, en el caso de lo que yo le comenté, si me saliera eso, me cobrarían si me retiro. Sí, creo yo. Mejor no se salga, Luis, termine. Miren, te va a salir, Luis. Te salir. No, pero como imagino que si ya no quiere seguir cursando, no se inscribe en el segundo módulo. Ajá, ¿verdad? Eso puede ser. Ajá, decirles de que ya no le interesa continuar. Y no hay problema. O a menos que se ponga mi caso ya. Puede hacerlo también. Dice. Yes, pero no se preocupen, guys. So, no es que ya no quiera hablar con ustedes, sino que tengo otra clase. Sí, teacher, le entendemos. Teacher. Dígame, perdón. Dele. ¿Cuántos módulos nos hacen falta? No me acuerdo. Es que son un montón. Yo creo que son 14. Son 14, 15 módulos, si no me equivoco. Ajá. Pero le puedo averiguar y se los mando el WhatsApp. Porque ahí si el dato no lo tengo. Solo tiene 3, ¿verdad? 3 o 4 creo que son. Sí. Good night, teacher. Yes, teacher. Sigan hablando en WhatsApp. Nos vemos. Good night. See you the next. See you on Monday. Good night. Bye, guys.